Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Galdós y formo parte del Club Deportivo Susenar en la modalidad de para bádminton. Esta pandemia, la verdad es que ha sido complicada para todos. En mi caso, particularmente, al vivir en un pueblo pequeño y una casa que tiene jardín, pues un poco ha sido como más llevadero. Además, tengo la suerte de tener un perrito que me permitía en los primeros estadios pues el dar paseos con él. Yo también tengo la peculiaridad que en mi casa tengo un taller donde suelo hacer bastantes chapuzas mecánicas con las bicis y demás utensilios. Y he aprovechado para sacar un nuevo hobby que nunca había hecho y ha sido pintar. He pintado un par de cuadros, uno abstracto y otro semirrealista, que la verdad es que me han llamado mucho la atención. Ahora hemos tenido la suerte, cuando se ha liberado un poco la imposibilidad de salir, que por lo menos dentro del ayuntamiento a mí me corresponde Arroz o Barrundia y entonces hemos podido hacer salidas hasta Durana. He estado andando en bicicleta pues, algunos días con mi mujer, con Arguiñe, y otros días le dije a Dina, y por el tema de ser entrenadora me dijo un Ertzaina que no había problema. Hicimos un par de días también un par de salidas, hemos hecho entre 30 a 50 kilómetros con la semieléctrica, pero bueno, me ha venido muy bien para movilizar un poquito los brazos. Los mejores recuerdos que tengo yo de Susenac, pues, la verdad es que son de siempre, ¿no? Empecé un poco por Julio porque le conocía y desde siempre me han tratado muy bien todo el mundo, o sea que la verdad es que ha sido una gozada. Yo me considero de Susenac y lo voy a llevar siempre dentro, ¿no? Los objetivos míos como deportista, pues este año he tenido la desgracia de coger la picondilitis en el brazo derecho y ha sido una faena porque justo me infiltré para un torneo que había en Vitoria. Este año se ha hecho varios circuitos nacionales y me infiltré, pude jugar el torneo que perdí en semifinales, pero ahora han pasado unos meses y me ha vuelto otra vez y tengo una molestia bastante grande. En mi caso, mi objetivo es recuperarme un poco de la picondilitis esta, a ver si poco a poco con masajes voy fortaleciéndolo un poquito y que no me moleste, y sobre todo hacer el circuito nacional. Ya los internacionales me requieren mucho más esfuerzo, el nivel es muy alto y entonces necesitaría entrenar mucho más y me conformo con los nacionales. El bádminton, desgraciadamente, es muy minoritario, como muchos de los deportes que tenemos de deporte adaptado. A mí lo que me gustaría es la gente se animaría y que hubiera mucha más gente, sobre todo pues empezar gente joven que lo coja con ganas, y a mí me encantaría pues poder formarles un poquito, ayudarles un poco pues para elegir esa silla, pues para ir poco a poco cogiéndole, sobre todo disfrutando del deporte y luego pues cogiendo un poquito la técnica que es necesaria para hacer las cosas más fáciles y mejor. Yo creo que esta pandemia sí que nos va a cambiar la vida. Desgraciadamente, ahora pues todo el contacto, aunque la verdad es que somos como somos y si las cosas se nos olvida pronto, pero sí que es verdad que va a pasar un tiempo hasta que la normalidad. Ahora tenemos todo ese miedo de salir, de viajar. ¿Qué vamos a hacer? Nos da, entre el miedo que tenemos nosotros, el miedo del que nos recibe, es un poco complicado. Pero bueno, sí que es verdad que como se estabilice un poco y no haya, o se saque alguna vacuna que nos solucione un poquito, pues sí que es verdad que somos como somos y vamos a intentar hacer lo que hacíamos en cuanto se pueda.
Bueno, sin más, muchas gracias a todos. Un abrazo y cuidaros.